I coincidint amb el Dia del Voluntari, 5 entitats de les Balears han estat reconegudes per la seva tasca en els primers premis que el govern entrega al voluntariat balear. El moviment Escolta de Mallorca, GOP Menorca, Metges del Món a Eivissa i l'associació Que Celeste de Formentera han rebut el guardó en la categoria de bones pràctiques. Hem de destacar també el Premi Reconeixement Femení i Masculí a la trajectòria personal que se n'ha enduit Beatriz Vaquero Riudavet, de l'Associació de Síndrome d'Ehlers-Danlos a Menorca, i Pep Lluís Riera Moll, del Moviment Escolta de Mallorca. Tots reconeixen que el voluntariat ha de servir per viure en una societat i en un món millor. Jo crec que som molt de voluntaris, tot i que no en sabem mai amb certesa quant de voluntaris hi ha a les illes. Por supuesto, el medio ambiente ahora mismo es una de las grandes llamadas de atención y claro, claro, cuanta más gente se implique y cuanta más gente lo sienta, pues espero que vayamos a mejor. Yo también soy afectada, entonces estoy enferma, para mí el día a día es muy difícil, pero lucho y por mí y por toda la gente que aún no está buscando un diagnóstico, porque muchas veces tardamos hasta 20 años en saber lo que tenemos.